en la que podría ser la primera barrida de la aclamada cinta de Alfonso Cuarón basada en sus memorias. Roma dominó los premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York el jueves, obteniendo el premio a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Cinematografía. El impresionante apoyo para Roma del grupo de críticos no fue una sorpresa. La película de Alfonso Cuarón ha sido elogiada como una obra maestra desde que ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Se espera que compita por el Oscar a Mejor Película, entre otras categorías, en los premios de la Academia, y Netflix ha puesto su peso completo detrás de la campaña para la temporada de premios. Alfonso Cuarón y la actriz Yalitza Aparicio en el set de Roma. Foto: AP. Alfonso Cuarón creó la película Roma en blanco y negro a partir de sus años de infancia en la Ciudad de México, y fue su propio director de fotografía. Roma de Alfonso Cuarón es una de las favoritas al Oscar. Foto: AP. Aunque la selección de grupos de críticos como el Círculo de Críticos de Nueva York y la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles suele desviarse de las cintas favoritas de la temporada de premios, su prestigio y sincronía pueden hacer que películas y actores menos escuchados lleguen a los Oscar. Esto podría ocurrir con la elección del grupo a Mejor Actriz, Regina Hall, protagonista de la comedia independiente de Andrew Bujalski Support the Girls, sobre la mesera de un bar deportivo de Texas. Hall superó a Lady Gaga, A Star Is Born, y a Olivia Colman, The Favorite. Los premios para actores de reparto fueron para contendientes más aclamados: Regina King por su interpretación como matriarca en la adaptación de Evil Street Who Took de Barry Jenkins basada en la novela de James Baldwin, y Richard E. Grant como el conspirador libertino de Melissa McCarthy en el drama de falsificación literaria Can You Ever Forgive Me? Tras dejar las categorías principales a Roma, los críticos votaron por la continuación de Ida, Cold War de Pavel Pavlikovsky, como mejor película de lengua extranjera. El premio a mejor documental fue para Mindin the Gap, el debut del director Bing Liu sobre un trío de amigos que andan en patineta en Rockford, Illinois. La tierna película de Bo Burnham sobre el paso a la edad adulta, Eighth Grade, se llevó el premio a mejor ópera prima. En esta nota,